This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Hoy comenzamos con un homenaje al periodista y escritor neoyorquino John Ross, fallecido en Pátzcuaro, México, el pasado 18 de enero. Guiados por su propio testimonio, haremos un intenso recorrido por su vida y sus más de 70 años entregados al activismo y a los medios independientes. A continuación, vamos a East Village, de la mano de Carmen Boyosa, para conversar con Juan Flores, neoyorquino de origen puertorriqueño, o New Yorican, considerado como uno de los investigadores y analistas de la cultura urbana latina más destacados de los Estados Unidos. Y para finalizar, y sin dejar la influencia puertorriqueña, visitamos el estudio de la diseñadora de moda, Aura Liz, en Sunset Park, donde nos muestra su línea de ropa ecológica y nos habla de su preparación para su debut en la Semana de la Moda de Nueva York. Y ahora vamos a recordar a John Ross. Mire, voy a leer un poema sobre el primer anarquista para caer, pues que cayó en la Revolución Mexicana en mayo de 1910. The Life of Praxidis Hay Guerrero. A fitful breeze blows through palaces and dungeons, stables and cantinas, factories and barracks, the academies of assassination, the breath of the revolution, the death of Praxidis Hay Guerrero. A sudden shot in the red dawn, he does not see, the bala ciega, la yegua rears and bolts, he tumbles from the saddle, the weeping of the Amalitas. Pues John Ross es un viejito reportero, trabajador de medios independientes, ya con 70 años de vida de hacerlo, ¿no? Crecí en partidos y a la izquierda. A los pocos años de 18 años me fui a México como parte de la generación del Beat. No, fui poeta, todavía soy poeta. La poesía es parte de reportar también, es un modo de hacer revelar las verdades, ¿no? Crecí en el Greenwich Village, que es la sección más bohemio de la ciudad de Nueva York, de Manhattan, pero crecí en una familia que lo llame interracial. Mi padrastro fue un afroamericano pintor de abstracto de expresionismo y crecí en todo este fermento de la música. Ahí está Charlie Parker tocando pues a la esquina en el Open Door y ahí está toda la pintura que hemos visto pues en el loft. Estuvimos en el primer loft en la calle de West Broadway, que es ya pues el centro de Soho. Aquel año ni hemos tenido permiso de vivir allá, ¿no? Y con todo eso, y sobre todo pues con un ambiente político también, porque mis padres fueron miembros del partido. Yo fui a escuelas de los comunistas, pues se pueden decir otras cosas, pero fueron escuelas comunistas, el Little Red Schoolhouse en Greenwich Village.
En aquella época fuimos rebeldes. Mi primera esposa fue amante del mejor amigo de Kerouac, Henry Crewe, que se llama René Bon Thompson en el camino. Y Kerouac siempre no me gustaba porque pensaba que yo era pues, la mujer. Y nos fuimos a México a 18 años, como a ver, en el camino, ¿no? Me presentó mi mamá el libro de Kerouac, in On the Road, y nos fuimos en el camino. Cuando volví de México en 1964, el FBI me agarró desde muchas manifestaciones por derechos civiles, lo arrastraron, me llevaron y me mandó a la cárcel en Los Ángeles, en Terminal Island, una penitenciaría pues, federal, por negar de ir, de registrarme o de romper mi cartilla y ir a Vietnam. Ya Vietnam todavía no ha empezado. Yo llegué a la cárcel 3 días antes que empezó la guerra en Vietnam. Por eso soy el primero para ser encarcelado por la guerra en Vietnam. Medianos de los 80s volví a América Latina trabajando en el Cono Sur, en los días más oscuros de dictadura de Pinochet en Chile. Y así, haciendo este trabajo, que pasó es el día 19 de septiembre de 1985. Había pues un gran sismo en la Ciudad de México, hasta 30,000 murieron. Y llegué a México el día 26 de septiembre, una semana después del sismo. Y este movimiento de la gente que fue echado de sus casas por el gran terremoto, poco a poco se convirtió a ser un movimiento político. Es fue el renacimiento de la sociedad civil en México, ¿no? Al fin que llegó en 93, 94 el movimiento zapatista y entonces nos quedamos ahí, ¿no? Y así es parte de mi vida. Escribí 4 libros sobre ellos. Rebellion from the Roots fue el primero, fue escrito en 94, el primer año de la rebelión, que daba mucha información de por qué, de el contexto y también una crónica de los primeros 10 meses de la rebelión. Salió en 94, el mismo año, ¿no? Y mi mensaje en los últimos años siempre es haciendo el zapatismo donde vivimos, ¿no? Y que no debemos ir a Chiapas llevando trapos viejos, ¿no? Y así por ahí, ¿no? Debemos hacerlo aquí en la misión, en cualquier parte de la bestia en que vivimos, ¿no? En 2003 se parece que la guerra está por venir, ¿no? Una intervención muy brutal de los Estados Unidos, de George Bush, ¿no? Y entonces unos compañeros en Europa hizo el propósito de formamos una brigada que ir a Irak de tratar de parar la guerra, ¿no? Y nos quedamos en Bagdad para poner nuestros cuerpos entre los bombos de Bush y el pueblo ir aquí, ¿no? Y nos dejamos, como digo, muchos escudos allá. No se han bombardeado ni uno de los edificios donde fuimos, ¿no? Un centro de comunicación sí. Y escapamos todo con vida. Desafortunadamente, muchos iraquíes no. Murieron, pues, ya hasta la fecha. Casi 1,000,000 de personas y son 5,000,000 desalojados de su propia tierra, ¿no? El monstruo, ¿no? Es el monstruo del libro, sí. Es el monstruo del libro, mire que tanto
500 páginas y más. El año pasado, hace ya más como 14 meses, llegó pues la noticia que tengo pues este cáncer del hígado, ¿no? Y aquí en este mero departamento me quedó casi muriéndome, ¿no? No sabía que iban a sobrevivir o no, ¿no? Afortunadamente que llegó un modo de tratarme y que estoy en remisión. Estoy en remisión, estoy en una misión de abrir los ojos de los muertos de cerebro, ¿no? Eso es mi trabajo. Pero estoy viviendo en tiempo prestado, ¿no? Y me da mucho ánimo de vivir siempre esos últimos días de mi vida, ¿no? Pero para trabajar de pleno, de lleno, y seguir el trabajo en el sendero que yo empecé, dando voz a los que no tienen voz, ¿no? A grinning calaca dancing with fierce abandon en la noche de los muertos. ¡Que muere el mal gobierno! ¡Que viva Praxidisei Guerrero! ¡Que viva la Revolución Mexicana! ¡Que viva! Bienvenidos a Nueva York, soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos con nosotros de invitado a un neoyorquino extremadamente peculiar. Un neoyorquino latinoamericano, puertorriqueño, que tiene su corazón muy bien puesto en la música, en las artes populares, en la literatura, en la tradición latinoamericana. Nuestro invitado de lujo de hoy es Juan Flores, a quien yo conocí por su papá. Quiero decir, primero leí a su papá antes de leerlo a él. Ángel Flores, otra leyenda viva. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Quiero que comencemos esta conversación en sentido contrario a como siempre hacemos las entrevistas aquí en Nueva York. ¿Qué es para ti y para la música latinoamericana Nueva York? Si quieres empezamos con 1910. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué escuchaba la gente aquí en 1910? Bueno, eso no se sabe exactamente porque todavía no se había grabado mucha música. Eso empieza en los años 20. Las grabaciones en estudio. Había grabaciones étnicas o de campo. Antes de eso, de la música caribeña, en Puerto Rico, en Cuba, República Dominicana y en México, en otros países. Pero las grabaciones en los estudios para disqueras comerciales, eso empezó por años 26, 27, que grababan plenas puertorriqueñas, mucho bolero. Pero sabemos de oídas. Sí, sí, sabemos que el tango, por ejemplo, llegó aquí. Después de llegar en París, llegó aquí. En Buenos Aires todavía no se reconocía como música de verdad, porque era del bajo mundo, ¿no? De clase baja. Como comienzan todas las formas populares allá, en ese sector de la sociedad, en el sector marginado. Y después de eso, en los fines de 20, empezó el otro fad, ¿no? El craze del llamado rumba. Pero no era rumba, era son cubano. A la misma vez, había en el barrio y en otras partes donde vivían el grueso de la comunidad latina, había otras formas y otro tipo de música que eran más bien una reflexión de esa comunidad. Y el mayor ejemplo de eso fue el Lamento Borincano de Rafael Hernández, gran compositor puertorriqueño. Que todos conocemos. Y es una canción evidentemente también construida en el exilio, aunque hablara su propia gente. Eso está compuesto aquí. Él escribió la canción aquí en Nueva York, mientras Manicero se escribió allá, en Cuba. ¿Y qué pasa con la comunidad de afroamericana ante esta música? Con los años había como una interacción muy fuerte entre la música del jazz y el swing y todo eso, Duke Ellington y esos compositores y las grandes figuras del jazz con los músicos latinos. La persona más famosa en ese sentido es Mario Bauzá, que llegó aquí en el año 30
ya y se empezó a incorporarse, y él fue un genio en la música, una persona que sabía la música clásica, la música del jazz, la música afrocubana y todas las formas de la música. Había en las otras vertientes, por ejemplo, Pérez Prado fue más conocido y una música también muy buena, pero no de la misma calidad de Machito. Y les gustaba esta idea de llamarse bajo ese nombre, ¿no? Sí, bueno, lo cubano tenía más prestigio que el puertorriqueño. Ah, ¿era por eso? Sí, y vendía. Lo cubano vende. Los puertorriqueños no venden. Y tú tienes como ejemplo Desi Arnaz, ¿no? En I Love Lucy, el primer latino en llegar a la sala de los hogares norteamericanos. Desi Arnaz, Ricky Ricardo con I Love Lucy, ¿no? El primero, cubano, tenía que ser cubano también, no podía ser puertorriqueño. Por razones que había que explicarse. Tiene razones, pero son complicadas. Nueva York se convirtió en la cuna del desarrollo nuevo, de la innovación musical latinoamericana, de todo el continente en esos años. Y eso hay que reconocerlo, porque de aquí se vuelve la fuente de la música aquí. Sí, ¿no? No solamente una extensión de la música, la música también se toca en Nueva York, la música mexicana también se toca en Estados Unidos, sí, se volvió la fuente, y de aquí venía la influencia hacia allá. Eso se nota más en la salsa que en nada. La salsa. Porque la salsa es de aquí. La importancia de las interacciones culturales. Claro. De ahí vienen las innovaciones. Las innovaciones creativas no vienen desde adentro. Estar aferrado a una tradición, sí, no vienen ciega así, a las otras. No vienen sui generis, no vienen por influencia y catalítica de afuera. Juan, hubo la rumba, hubo la salsa, bueno, en medio hubo más, por supuesto. El mambo. Hubo el mambo. Importante. El cha-cha-cha. Cha-cha-cha, año 40-50. ¿Y ahora qué hay? Pues viene la salsa, y después de la salsa, terminando los años 70, empiezan a surgir otras cosas. Por empezar el boom del merengue, en esos mismos años empezó a surgir el hip hop. Y eso no fue solamente una cosa de afroamericano. Muchos latinos estaban envueltos en la fundación y la creación del hip hop. Y después, con el cambio del milenio, el reggaetón, que surge también de la misma base. Lo particular del reggaetón para mí, en la historia de esas formas de música popular, es que es la primera forma que no tiene origen local ni nacional. Es una música ya en su fundación internacional, en su misma conceptualización. En su misma génesis. En génesis mismo. Y es una reflexión de la globalización de las relaciones culturales. Quiero hablar contigo de algo. Estaba yo un día en Cuba, de jurado del premio Casa, cuando escuché que habías ganado un premio. Tú tenías. Tú estabas en ese día. Sí, yo estaba esos días, estaba de jurado del premio de novela. Cuéntanos, ¿por qué te dieron el premio? Bueno, no sé, tengo que decir primero que fue la segunda vez, ¿no? En el 79, 30 años antes, me habían otorgado el premio Casa de las Américas por un ensayo sobre Antonio Pedreira, un intelectual puertorriqueño del año 30 de la isla, ¿no? No de aquí, aunque se educó aquí en Columbia University. Entonces, tu segundo premio Casa de las Américas. Así que el segundo fue un libro que se llama Bugalú y otro guiso, que es una compilación de ensayos traducidos al inglés. Ese premio es un premio muy especial en el sentido de que eso marca la iniciativa de formar un centro de estudios de los latinos en Casa de las Américas. Así es. Bueno, y por último, ya para despedirnos, ¿qué estás escribiendo, Juan? Bueno, ahora acabo de terminar un libro que hice con mi esposa Miriam Jiménez Román. Es una compilación de documentos y artículos sobre afro-latinos en Estados Unidos. O sea, latinos en Estados Unidos de ascendencia africana, que hasta ahora no ha aparecido nada. No han tenido visibilidad, por decirlo así. No han sido invisibles, como en América Latina, en muchos países, que son como marginados y no se cuentan borrados como parte de la composición nacional de esos países. Juan, te agradezco muchísimo esta presencia tuya aquí, tan importante. Bueno. A ustedes, gracias por escuchar, estar aquí con Juan Flores. Soy Carmen Boullosa y hasta la próxima. Este es Nueva York. Gracias.
me, what patterns did we need to fix from the previous season? Mi compañía se llama Auralis Inc. Este es una línea de ropa sustentable para hombres y para mujeres. Vivo aquí con una roommate y las máquinas de coser. La Semana de la Moda en Nueva York es un evento que pasa dos veces al año, en donde todos los diseñadores locales y algunos internacionales exhiben sus colecciones a editores de moda, a compradores, a todas personas que tienen que ver con la industria de la moda en sí. And I want to send this dress, but I'm worried about this hard interfacing. Como esto es una plataforma bien importante de la moda en Nueva York, pues obviamente no todo el mundo llega a participar a la Semana de la Moda. Me contactó dos meses antes de Fashion Week. Me contacta y me invita a participar. Es por invitación la participación. Mi primera reacción fue terror. Pero después dije, bueno, mi mamá siempre me dijo que si tú puedes visualizarlo, puedes lograr que pase. Yo nací en San Juan, Puerto Rico. Esta es mi mamá, cuando tenía como 21 años, cosiendo. Creo que está cosiendo un uniforme del trabajo, pero no estoy muy segura. Pero ella era bien jovencita y cosía de toda la vida y me hacía a mí toda la ropa. My mom actually made that dress. Ella hizo el traje, así que... Mis papás se conocieron y se enamoraron en el 1970. Este es mi papá saliendo de la playa en Ocean Park. Es que si tú ves la foto, la actitud que él tiene, la manera en lo que tiene puesto, lo feliz que está de que está montado en una bicicleta, que está en la playa, que le está dando el viento. Yo dije, para esa persona yo quiero diseñar, para una persona con esa mentalidad. Es esta persona, ¿cómo la podemos transportar a la Semana de la Moda en Nueva York? El ser diseñadora para mí es una manera de comunicar mi visión, mi voz, mi opinión, lo que yo pienso. Yo llegué a Nueva York en el 2005, cuando me gradué de la universidad. Trabajé 5 años para distintas compañías en la industria. Trabajando en la industria de la moda en Nueva York, tú te das cuenta que la industria de la moda tiene mucho, mucho que ver con el calentamiento global, con la contaminación del agua, con la contaminación del ambiente, con el mal uso y el abuso de recursos naturales. Y yo dije, bueno, pues si esto no me gusta, no puedo seguirme ganando la vida haciendo lo que no me gusta o lo que no respeto. Y entonces decidí empezar mi propia compañía. Josefina lleva 25 años cosiendo en Nueva York. Ella es mi vecina y mi costurera. Vive 3 casas más arriba. Y en su sótano tiene el estudio, donde está almacenado todo lo que no ves aquí. This studio got a huge upgrade. Josefina compró esta mesa, que está bien grande, uh-huh. Y entonces es más fácil trabajar. Y siempre puedes ver tus telenovelas. Porque sí. Se ve ahí, no me gusta. Se ve como mucho. Uh-huh. Lo que pasa es que la mayoría de las telas de forro tienen licra y entonces no es el material no es eco-friendly. Hay que buscar a lo mejor alguna tienda que tenga inventario muerto de telas de traje de baño o algo para ponerle de abajo. Para poder hacer. Todos los días es una ecoaventura en el estudio de Auralis, porque estamos aprendiendo cómo ser más ecológicos y estamos aprendiendo cómo sobrevivir esta industria, punto y se acabó. Que es uno de mis prints. Esto está hecho con un método que se llama serigrafía. Esta tinta está a base de agua y no es tóxico cuando tú lo respiras. 475, no way. Seriously? Yeah. I think this is the one we're using. Let's put it here. Con la temporada pasada, las telas estaban demasiado caras y con todo y que la ropa es eco-friendly, a la gente le gusta y todo, los dueños de las tiendas estaban como que esto está demasiado caro. Estoy tratando de que todo salga mucho más barato que la temporada pasada para que las cosas puedan venderse más.
Cuando recibí la invitación para participar en Fashion Week, yo no tenía ni los fondos ni el dinero, no tenía nada para participar. Hacer un fashion show es algo que cuesta como $10,000, no es algo que tú sabes. Pues decidimos que lo que había que hacer era un video de Kickstarter. I have a sustainable clothing label based in New York City and Puerto Rico. Tú tienes que tener un proyecto creativo, tú sometes tu propuesta, si tu propuesta la aprueban, pues tú puedes recaudar la cantidad de fondos que tú quieras recaudar. Casi todas las personas que donaron yo las conozco. Abuelos de familiares, amigos de mi papá, amigos de las amigas de mis amigas. Mi papá, por ejemplo, chequeaba el website todos los días y la mayoría de mis amistades chequeaban todos los días. Ya, vamos por $20 más, vamos por 30, vamos por 5,000, faltan 500. Era todo el tiempo, todo el mundo estaba como que, ¡ah! ¡Llegaremos, no llegaremos! Yo tuve 2 días sin dormir nada antes del show. Me maquillé en el truck de camino a Manhattan, en la parte de atrás del truck con la ropa. Una batería de gente estaba haciendo que esto fuera posible. Mi mamá vino 2 semanas antes del show. Mi hermano vino 2 semanas antes del show. La mamá de una amiga mía que cose vino 2 semanas antes del show. Y todas estaban aquí trabajando. Era caos. You're at the beach, you're chilling and there's grease on your face. It's meant to be very greasy and happy. You know, feel naked on the runway. Que para que haya una conversión real a la ropa sostenible en el mundo en general, tiene que haber un proceso de educación. La industria de la moda es responsable por el 28% de la contaminación del agua. Se necesitan yo no sé cuántos galones de Clorox para hacer una t-shirt de algodón blanca. Los químicos, los mahones, el silicón, la contaminación de los ríos, las condiciones de trabajo. Una camisa que te cuesta $5 en una tienda X. La realidad es que no le costó $5 al planeta. No costó hacerla $5. Por lo menos con la ropa sostenible, tú estás pagando por lo que cuesta hacerlo. Es un precio justo por lo que cuesta hacerlo. Si la mayoría de la gente supiera realmente el efecto que tiene cuando uno compra mahones que están todos desgarrados con ácido y todas estas cosas, si la gente realmente estuviera consciente de lo que implica, yo estoy segura que no los compran. Cuando se fue la última modelo de la pasarela, que ya me tocaba a mí saludar, ahí fue que yo dije, no, pasó. Y entonces salí y lloré, hasta lloré de la emoción. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.cuny.tv/Nueva York